Bienvenidos nuevamente a mi canal Buena Cocina. Hoy les traigo una deliciosa receta y muy, muy fácil. Unos fettuccinis a la carbonara. Espero que lo hagan. Esta receta vamos a necesitar media taza de queso parmesano rallado o en polvo, utilizo yo, media taza de crema de leche entera, una taza de tocineta picadita chiquita, nuez moscada un poco, sal al gusto y obviamente la pasta fettuccine. Esta vez voy a utilizar fettuccine, que son estos planos, pero pueden utilizar cualquier tipo de pasta. Ponemos una olla aproximadamente con 6 tazas de agua y le ponemos sal. Esperamos hasta que hierva. Cuando ya vemos que salen burbujas del agua, es el momento de poner nuestra pasta en el centro y soltamos. Tienen que fijarse en el sobre de la pasta que compren. Cada sobre dice cuánto tiempo hay que dejar la pasta. Este caso dice 11 minutos al dente. En una olla aparte grandecita ponemos a freír nuestra tocineta. A fuego alto la dejamos hasta que suelte su grasita y se esté friendo. Le bajamos al fuego, le vamos a adicionar la crema de leche, vamos a poner un poquito de queso parmesano, le vamos a poner nuez moscada al gusto y lo probamos de sal. Si le hace falta un poquito, pues le adicionamos. En este caso no le hace falta, porque la tocineta es un producto salado y el queso también, así que ya está nuestra salsa. Listo, ya estuvo nuestra pasta, la escurrimos y la ponemos en nuestra salsa. Movemos que toda la pasta quede untada con la salsa y servimos inmediatamente. Una buena porción. Le ponemos quesito al gusto. Listo. Una delicia. Acá está nuestro delicioso plato de pasta a la carbonara. Espero que lo hagan y lo disfruten. Compartan, denme like, suscríbanse a mi canal y pónganle en la campanita para que les recuerde cada vez que saco un video. Cuídense mucho. Cuídense, en la casita todos. Besitos. En este caso son fettuccine. Listo, acá está nuestro delicioso plato de pasta a la carbonara.